Take us away. Oh, so we're live. We're live now? Okay, so why don't you start? Me? Okay. Pues, is there anyone here but us? I don't think so. Okay, pues empezamos por presentarnos. Yo soy Rebeca Coppola, enfermera especialista, trabajando como doctora cabecera en la clínica Chase Brixton de Mount Vernon Center. También tengo un trabajito al lado que he tenido la oportunidad de participar como investigadora en los estudios clínicos para la vacuna Pfizer de AstraZeneca. Pues tengo esta experiencia también. Es la primera vez que me encuentro con Yvette, la doctora, que también tiene que presentar su misma. Yo soy la doctora Yvette Oquendo y yo soy médico de familia y trabajé unos 9 años con Chase Braxton y dejé Chase Braxton en el 2017 y fui y ahora me encuentro trabajando como director médico de CareFirst Blue Cross Blue Shield, la aseguradora más grande del estado. Así que estamos aquí para ayudarles a contestarles sus preguntas en cuanto a las vacunas del COVID. Y con el favor de ambas, de la información que le vamos a brindar, esperamos que se sientan más cómodos y en confianza de vacunarse, porque es importante para que podamos controlar este virus, esta pandemia. Necesitamos que la mayoría, si no todo el mundo, que se vacune, para que se proteja contra este virus que ha sido tan devastador y que ha matado tanta gente. Ya. Pues tal vez como por el momento está atrasado Alfredo, que podemos seguir en manera de platicar entre nosotros. Exacto, entre nosotras. Ya. Yeah. Pues yo estaba un poco sorprendida a la cantidad de gente que son positivos sobre que sí quiere vacunarse. También me parece que están muy interesadas en la información sobre cómo funciona los resultados de estudios específicos, como la manera en que estas nuevas vacunas funcionan en el cuerpo humano. Pues podemos tal vez empezar de explicar eso. ¿Quisiera empezar usted o? Sí, cómo no. Okay. Yo creo que una de las dudas o las preguntas que mucha gente tiene es, y también lo que crea un poquito de escepticismo de no aceptarla inicialmente era por lo rápido que se produjeron estas vacunas. Sí, y Pero la realidad es que hice estudios hace como casi 10 años sobre la misma tipo. Exactamente, pero eso es lo que la gente, y aún los profesionales de salud también, o sea, cuando tú investigas cómo fue posible que salieran estas vacunas tan rápido, pues entonces hace todo el sentido. O sea, esto no es una tecnología nueva. No. Primero que, aunque el COVID 19 es un virus nuevo para los humanos, los coronaviruses no son nuevos para nosotros. Es una familia que ya conocemos esa familia de virus de tantos años. Tanto es así que los catarros normales, algunos de ellos son causados por coronavirus. Y también hace como casi 20 años atrás, cuando primero salió el Acute Respiratory Syndrome, que eso era un SARS virus, eso era un coronavirus también. Y cuando ese virus salió, eso fue... Empecé en los estudios, sí. Exacto, eso creo que fue en el 2000, 2001, 2002, 2003, algo así. Algo así. Y ya para ese virus, entonces se hicieron estudios para crear vacuna contra ese virus. Lo que pasa que afortunadamente ese virus
no se convirtió en una pandemia, gracias a Dios. Sí. Y entonces la tecnología de del mRNA Es tampoco es una RNM. tecnología nueva. ARNM. Ajá. Es uno de los Es vocabularios nuevos para mí en lo sí, español. no, y para mí también, aunque el Yes. español es mi idioma principal, este no es un término que utilizo a menudo, no es un término que sale a flor de labios tan rápido, pero esa tecnología de eso no es nuevo tampoco. Creo que hay como una década de estudios en cuanto a esa vacuna, que Me es la parece que primera, más, tal vez. que es la primera vez que se logra crear una vacuna con esto. Pues aleluya, Una gracias manera a de Dios. verla es que ya hice todos los estudios de ver que son buenos de usar en seres humanos, pero por motivo de que no fue tan grande pandemia, no fue motivo de hacer la vacuna, de Exacto. traerla al mercado. Como Esa, eso es muy exactamente. hacer algo que tiene que pagar mucho para hacer esos Exacto. últimos estudios. Y eso es otro punto que también dio lugar a que pudiera producirse una vacuna tan rápido. O sea, usualmente cuando se va a desarrollar una vacuna, usualmente es una o dos causas farmacéuticas que toman las riendas para hacer los estudios. Y tienen que recaudar fondos, tienen que Pero plantear los estudios que van a hacer, especialmente aquí en Estados Unidos con el FDA, que todos esos estudios que hay que hacer, usualmente esos estudios se hacen uno a la vez y no se empieza el otro hasta que se termine el primero, o sea, no se lo planifica. es que lo Pero puedo decir por la lo puedo he visto yo que no es normal de empezar un estudio con como 45 mil mil exacto, personas en 3 semanas. Y ese es el número exactamente. de personas que ya hice. Normalmente pasa como 3 años de empezar tanto personas en un estudio similar. Exacto, y Pues también hubo mucho dinero, millones de dólares. dinero del gobierno, dinero de privado que se invirtió. Y fueron muchas compañías las que empezaron a desarrollar los estudios para estas vacunas. Y tenemos que ser bien agradecidos de toda esa gente voluntaria que decidieron voluntarizarse para participar en estos estudios. Y esto fue en todo el mundo, o sea que no solamente fue aquí en Estados Unidos, sino esto fue a través de todo el mundo y fueron miles y miles de personas donde estos Es estudios se algo hicieron. bien histórica de que es un Y de verdad evento que sí, esto fue lo que yo digo, en inglés yo le digo the perfect storm, pero en Oh, sí. español pues la tormenta perfecta, o sea, todos los ingredientes necesarios para que esto pudiera ocurrir, ocurrió. Y afortunadamente pues se desarrolló esa vacuna en un tiempo récord, un tiempo que nunca antes se había hecho algo como esto. Me parece muy importante de saber también que no recibió ningún permiso de evitar las reglas de FDA, Exacto. de nada. Todo está siguiendo las reglas internacionales para estudios clínicos, para estudios científicos. Eso es lo que es la moneda que tiene, esa rapidez de empezar tantas personas con en mi experimento, con el estudio al mismo tiempo. Exactamente, se planificaron las diferentes fases de los estudios simultáneamente. O sea que terminaban una fase, comenzaban la otra inmediatamente. Y usualmente eso no es así, usualmente pasan años entre fase y fase. Y lo otro que fue bien importante es que las compañías farmacéuticas comenzaron a producir la vacuna aún antes de que le dieran la autorización de emergencia. O sea que eso es un riesgo que ellos se cogieron porque pudieron Sí. haber
dicho, pues no, pero, No. o sea, que por eso fue que al momento que ya se le dio la autorización a la vacuna, la primera que salió, que fue la de Pfizer, rápido esa vacuna entonces se empezó a distribuir porque ya habían manufacturado esas vacunas antes de que le dieran la autorización. Y afortunadamente, pues sí la recibieron y ahora, pues gracias a Dios, millones y millones de personas se han vacunado y en realidad las vacunas han sido bastante seguras. O sea, Sí, también. en consideración de cuántas personas se han vacunado, no ha habido nada de la Pfizer y de la Moderna, que son las dos vacunas que requieren dos vacunas. Han sido muy seguras y los efectos secundarios han sido relativamente mínimos. Sí. Es que una de las dudas que tienen pacientes cuando estoy hablando con ellos, y también he tenido algunas dudas yo también sobre cómo está tan nuevo este tipo de vacuna, estamos pensando por el futuro, cómo va a afectar el cuerpo humano, y es que si hay efectos secundarios más tarde. Y en a responder a estas dudas, es importante saber que sabemos mucho sobre cómo funciona la inmunidad en las vacunas. No queda en su cuerpo la Exacto. materia de vacuna. Ya casi en algunos días se desaparecen. Es solo la reacción de su cuerpo que produce la inmunidad, como no digamos natural, pero es algo que no es de la vacuna, es de su mismo. Es Exacto, es la la propuesta que da la memoria por su inmunidad. Exacto, sí, y es importante que la gente entienda, o sea, que estas dos vacunas y la de Johnson & Johnson también, ellos introducen al cuerpo lo que se llama el messenger, el mensajero, el... ARNm. Lo voy a escribir, ¿verdad? ¿Cómo es? Ribonucleico, el óxido ribonucleico. Lo digo yo, instrucciones pequeñitos para los seguidores. Es la Exacto, y parte de los. es un mensaje, son instrucciones. Yo lo he comparado como con una receta de cocina. Ah, O muy sea, bien. está dando las instrucciones que el cuerpo va a seguir de cómo preparar esa respuesta que el cuerpo tiene que dar contra el virus. Y después que dio la receta, ya se la aprendió el cuerpo, así que se destruye y Son entonces tan frágiles, el no, no tiempo queda recuerda, mucho exacto, tiempo. no quedan. Que eso es otra cosa que ha tenido mucha en las redes sociales, que si le están inyectando un chip a la persona. Yo le digo a la gente, si ustedes no quieren que el gobierno no lo siga siguiendo, mira, lo sigue con esto, con sus teléfonos celulares, ya te están siguiendo. O sea, esta vacuna No es necesario. no introduce nada a tu cuerpo que te pueden seguir. Otra cosa que la gente también se pregunta, y es algo que todavía no sabemos, es si esta vacuna se va a convertir en una vacuna que tenemos que darla anualmente, como se da la vacuna de la gripe, de la influenza. Y eso, pues, en realidad No no podemos saber. desconocemos, no se sabe todavía. Ya Sí, está reciente. empezando nuevos, perdón, no, no, ya está empezando como boosters para los Ajá. estudios, para ver por estas mutaciones, las nuevas variaciones de COVID, a ver si se puede dar más fuerte respuesta contra las nuevas. Segundo, yo también es muy importante lo más rápido que podemos vacunar la mayoría de personas, menos riesgo que sería necesario, más fases de Exacto. vacunarlos. Mientras más rápido lleguemos a vacunar la mayoría de las personas, menos oportunidad tiene este virus de seguir cambiando. Que ese es el peligro. O sea, que si no logramos crear esa inmunidad de rebaño,
que se llama el herd immunity, la inmunidad de rebaño que tanto se escucha en las noticias. Eso lo que quiere decir es que habría suficiente gente ya que tienen anticuerpos contra el virus, que entonces el virus no se va a transmitir de persona a persona. Me está indicando en el chat que también las personas que vienen se puede poner sus preguntas en el chat. Vamos a responder. Estamos haciendo manera de discusión, pero también estamos aquí si tiene Exacto, pregunta. si tienen alguna pregunta, por favor, póngala, escríbala en el chat y trataremos de contestar todas sus preguntas. Voy a escribir eso también para gente que viene. Disculpe que no sabe cómo escribir. ¿Alguien escribió algo? No fui yo, mal ¿Ah, fuiste escribiendo. tú? Perdón. Okay. La Yo gente, si iba viene a ver alguien me va a entender, está bien. si le iba a dar un share. Déjame darle un share al. A ver si conseguimos más gente que se conecte. Oh, sí. Es que no tiene tantos pacientes sobre nuestra mi página de Facebook, pero okay. Sí, yo le pude haber, a ver, yo tengo muchos pacientes que después de que dejé de ver pacientes, pues sí Ahora los sí. acepté de amigos. No, es que tengo que hacer un separado, tal vez, Sí, para los contactos más cierto, profesionales. cierto. ¿Qué otras, tú que estás viendo pacientes todavía, qué tipo de preguntas o dudas tienen los pacientes? Cuando tú les estás Es dando que en el consejo de general que se vacunen. lo que tiene es más una hesitación vague, que no es específico, es más que es nuevo, entendido bastantes rumores, que saben tal vez que está recomendado, pero es nuevo, tiene dudas, un poco de ansiedad. Y yo también he tenido ansiedad de hacérmelo, pero con perdón de los efectos secundarios hasta el COVID, prefiero estos efectos secundarios. Mi experiencia personal fue un poco de escalofríos por un día, tomé un Tylenol. Dio cuenta que sí estaba pasando algo en mi cuerpo con la segunda vacuna, pero la segunda dosis, pero no estaba tan malo. Fue Sí, mucho yo mejor que COVID. precisamente yo decidí no vacunarme inicialmente cuando solamente había la de Pfizer, porque como no estoy viendo pacientes, pues no quería quitarle el espacio a alguien que sí lo necesitaba más que yo. O sea que yo esperé mi turno y me to me la que me tocó fue la de Moderna y precisamente hoy me pusieron la segunda dosis. Oh, felicitaciones. Vamos, lo que me duele es el brazo todavía, que fue lo único que me pasó con la primera dosis, el dolor en el brazo, pero no sé si me va a dar los escalofríos o la fiebre o un poco de fiebre o el Es que cansancio. digan que la gente más joven, 20, 30 años, tienen efectos secundarios más fuertes. Y mis padres han tenido menos que yo, tal vez. Yo creo que Los efectos. yo puedo ser tu mamá, así que quizás a mí no me dé Tal vez, tanto tal efecto vez. secundario. No sé. Esperamos cómo fue. Ella no ha tenido nada. Pues también tienen preguntas sobre, pues pienso que la persona tienen dudas. He tenido bastantes dudas sobre este para mujeres embarazadas dando pecho. Y yo sigo dando pecho, tengo un bebé de 1 año ahora. Lo que, pues, el motivo de no incluir a estas mujeres en el estudio
fue por estas reglas que tienen que seguir para, son muy complicados para proteger a estas clases de Exacto. personas que están dando pecho embarazadas, que tienen que protegerlas cuando están en un estudio. En un Es estudio. mucho más complicado. Pues por el motivo de hacerlo muy, muy rápido, de venir, de traer esta vacuna, de ponerla sobre el mercado, disponible para la gente. Ellos excluí lo no le dejan participar a estas mujeres, pero no fue por ninguna duda ni pregunta de seguridad para estas mujeres. No hay ningún indicación a un tiempo que fue un problema de Exacto. vacunarse cuando estaba embarazada. Al contrario, muy importante no tener COVID como una de las cosas más peligrosas durante embarazado, su embarazo, es tener una fiebre, tener dificultad de respirar. Pues evitar Exacto. estas cosas por la vacuna es muy importante. Y también por los bebés nuevos nacidos, se pueden pasar su inmunidad. Solo por las primeras meses, pero sí, tal vez hay ahora demostrado desde que estamos vacunando muchas personas. Algunos están embarazados o dando pecho que ya tienen vacuna. Está demostrado que sí da beneficio, no hay ningún problema con el Exacto. embarazo y No que hay está bien, peligro. es recomendado. Pero lo importante es que si usted está embarazada o es que consulte Sí, con su cierto. médico primario, pero lo importante es que lo que se está demostrando es que es beneficioso que la mujer embarazada reciba la vacuna y que si está dando el pecho a su bebé, pues que también la reciba, porque como tú dijiste, la inmunidad pasa en la leche materna al bebé y lo ayuda a proteger. Pero es importante que si usted tiene preguntas específicas con algo como eso, que lo consulte con su médico de cabecera o su médico que está cuidando de su embarazo. Me parece también Pero eso da un fuerte, refuerza mucho para las personas que tienen dudas de si eso es apropiado, si la tiene que hacer yo. El recomendación consulto personal me parece que es importante. Pues pregúntalos. Pasa con su cabecera, viene a verme. y otra cosita que sería importante recordarle a la comunidad latina es que esta vacuna es para todo el mundo. O sea, tengas documentos o no tengas documentos, tienes derecho a que te vacunen. O sea, si tú vives aquí en Estados Unidos, en Maryland, te vas a vacunar, no necesitas tener seguro médico Ni para tiene que que te poner vacunes. ninguna información personal. Exacto, y no piden ninguna información personal en realidad. En muchos sitios yo le estaba ayudando a llenar un formulario en línea a una muchacha que conozco y sí preguntaba si tenía seguro porque Oh, pueden, pues es un parte de la forma pero es construido parte que de no la tiene forma, que decirla. Exacto, pero no lo tiene que llenar. O sea, que si usted no tiene aseguranza, igual le van a vacunar. Yo no puse Así que nada en este no parte. tenga, exacto, no tenga ningún miedo. Afortunadamente ha habido bastante vacuna, o sea, y ya todas las personas de 16 años en adelante son elegibles. O sea que ya es cuestión de que haga la cita cuando usted llena el formulario de inscribirse y entonces le llega si lo hace a través de electrónicamente, le llega ese mensaje que ya puede hacer su cita. Pero si usted no sabe cómo hacerlo, busque ayuda. Si usted es paciente de Chase Braxton, en Chase Braxton le van a ¿Se puede ayudar. hacer la Chase Braxton mismo al centro de Mount Vernon o Columbia? Ahora tenemos citas para todos. Pues se puede buscar Okay. sobre nuestra página web. Es bien Ajá. fácil.
También dan ¿Qué vacuna está ofreciendo Chase me Braxton? Parece que es, la mayoría son Moderna. Moderna, okay. No sé, no estoy seguro cómo, tal vez puede cambiar, pero no tenemos, me parece, este, ya, yeah, I don't think we have a deep freeze. Okay. La facilidad para usar este Pfizer, la congelación que requiere la de Pfizer. Yeah. Y quizás las personas que escuchen esta charla, quizás también tengan preguntas en cuanto a la vacuna de Johnson & Johnson, que fue la que se puso en pausa, porque hubo unos reportes de 6 mujeres que tuvieron una complicación que en realidad no se sabe si fue la vacuna como tal todavía. Eso es parte de por qué se puso la pausa, porque están investigando a ver si eso fue a consecuencia de la vacuna o no. Lo importante que la gente tiene que recordar, esa vacuna se han dado 7 millones de personas han recibido esa vacuna y han habido 6 personas que han tenido una posible complicación. So, eso es menos de una en un millón. Sí. Más posibilidad es que a usted le dé un derrame cerebral si usted fuma, si usted usa pastillas anticonceptivas, si le da el COVID. El COVID tiene gran riesgo de exacto, coágulos. Es mucho más riesgoso, pero las instituciones del FDA y del CDC, ellos pues decidieron ser precavidos y por eso pusieron la pausa en lo que se hace la investigación y entonces ya me imagino que quizás, creo que para el viernes, quizás tengan una decisión. Así que las personas que se la pusieron, tranquilos, o sea, es ya importante. Las primeras tres exacto, semanas solamente. Son que las primeras riesgo. Tres semanas que hay riesgo. Y por eso, pero a mí me dio confianza ver que eso se reportó, porque esa es la idea. O sea, y muchas de las personas que recibieron su vacuna también le dieron la información de cómo inscribirse para que se monitoree los efectos secundarios. Ya, sí. Y así fue que eso se pudo descubrir. O sea, que el sistema de seguridad está funcionando. Así que eso para mí, o sea, me da tristeza con las personas que tuvieron los efectos secundarios, pero si miramos el cuadro completo, debemos sentirnos satisfechos de que está funcionando. O sea, porque esa es la idea de ese sistema de vigilar. Y ese sistema existe en realidad para cualquier vacuna, no es para todo, solamente todos para medicamentos COVID. Nuevos, cualquier exacto. Cosa que es sobre que es algo nuevo, que están buscando informaciones seguidos cuando están en uso más popular. Usa es una parte del sistema de estudio clínico que funciona muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos por la? So había unos rumores de que causaba esterilidad. Oh, sí, ya. Yeah. He visto un ejemplo que la similaridad, que una de las cosas fue hay proteínas similares sobre la superficie del óvulo. Del óvulo, ajá. Óvulo, ok. Que son un del poco similares. O del huevito, ajá. El huevito. Similares a los sobre superficie de COVID. El ejemplo fue que ese es tanto similar como dos números de teléfonos que tenemos son 7. Exacto. Que no hay más, no son muy cerca. Es un pequeño parte. No van a atacar a su cuerpo a sí mismo. ¿Cómo? Sí, en realidad eso es desinformación que desafortunadamente por las redes sociales se propaga
Y la gente a veces pues creen en las cosas que no tienen validez, no son, no, en realidad no ha sido nada que ha sido probado. Y aunque no se incluyeron mujeres embarazadas para los estudios, hubo mujeres que después que se pusieron la vacuna quedaron embarazadas y tuvieron su embarazo bien. Así que, Frustran un poco a la exacto. programa, como hice un ellos aceptaron de usar protección, que no tiene que venir Exacto, pero embarazadas, no necesariamente lo hicieron. pero So, déjame pensar qué otras posibles preguntas tenga la gente. la explicación de por qué tiene estos efectos secundarios, eso me parece muy importante para la gente de decidir cómo, por qué hacerla, de hacerla. Y es que son los síntomas de tener una reacción de inmunidad. Pues su sistema de inmunidad, cuando da cuenta de algo, de partículas foráneas como estas proteínas de COVID que se producen, sueltan sus cuerpos linfáticos, sus glóbulos blancos, da inflamación, puede dar un fiebre, cansancia, malestar por algunos días, pero es como signos que está funcionando su sistema de Exacto. inmunidad, que está produciendo su inmunidad. No es Exacto. enfermedad, pero es una respuesta de inmunidad Es que la es. respuesta del cuerpo. Ya, Exacto. ya es en esta manera que se produce, similar a los síntomas que algunas personas tienen con la vacuna contra la gripe, que produce la inmunidad, la Exacto. memoria de su sistema de inmunidad. Exacto. Y de lo que sí sabemos 100% es que la persona que se vacuna no se va a morir del Sí, COVID. O sí. sea, y lo que se sabe es que disminuye la posibilidad de que usted la tengan que hospitalizar si le llega a dar el COVID y que termine en una sala de intensivo. O sea que sí sabemos que las vacunas sí nos protegen de esa manera. Y también estos efectos secundarios, pues son cortos, son de 0 hasta 7 días desde tener la vacuna. Y nadie necesita un tratamiento médico para estos Exactamente. efectos. No tiene que ir al doctor a tomar un Tylenol. Exacto. Eso quizás Descansar. también es, eso también es quizás es Oh, sí. otra pregunta que podemos contestar. Es que muchas personas me preguntaron a mí si deberían de tomarse como un Tylenol o un Advil antes de ponerse la vacuna. Y la respuesta es, no es necesario, o sea, no lo haga. Es Si recomendado que no. después que usted se pone la vacuna, usted siente un dolor que es bastante molestoso o siente una fiebrecita leve, pues entonces sí se puede tomar el Tylenol o el ibuprofen, Advil. Después, o sea, no se recomienda que se tome nada en prevención No, antes es de mejor ponerse la que no, vacuna. como un Exacto. poco de duda que se puede disminuir su respuesta del sistema de inmunidad. Es mejor Exacto. esperar a ver si necesita algo. Y la mayoría de las personas no le da, No son tan fuertes. a mí personalmente, gracias a Dios, lo único que me molestó fue el brazo. Y fue más la primera noche, o sea, durante el día no me molestó porque yo movía el brazo a propósito para que no se entumeciera, pero por la noche yo no soy fanática de tomar nada si no lo necesito, y no quise tomarme nada, y sí se me olvidó ponerme una bolsita de hielo. Oh, Y muy entonces, bien, sí, cuando me empezó a molestar mucho, eso fue lo que hice, me puse una compresa fría y con eso fue suficiente.
Eso me ayudó. Oh, quiero otra vez recordar a la gente que están con nosotros que se puede preguntar cualquier cosa en el chat, escribir su pregunta y vamos a responder. También si no tenemos tiempo de hacerla ahora o escribe algo más tarde, podemos responder. Exacto. Ah, pues. La otra cosa, la otro efecto secundario que produce ansiedad este de reacción alérgica. Ya la Así entendió es. tal vez. Que me parece que pues, es para las personas que ya tienen reacciones severas alérgicos en general, personas que usan un EpiPen, que son muy sensitivos a cosas como eso. Estas personas iban a consultar con su cabecera, con su doctor. Exacto. Es bien, bien raro eso también. Si pasa, pasa en tiempo cerca del momento de vacuna. Y por eso es que tiene que esperar como 15 minutos, 30 minutos desde vacunarse Exacto. para que se puedan observar. Y no he Exactamente, entendido sí. nada Donde le como pues severo, pero no fue personas ingresados. Ingresados ni con hospital disculpen. hospitalizada Sí. o ingresada al hospital. Sí, no, y cuando, en los centros de vacunaciones, después que te ponen la vacuna, te hacen esperar 15 minutos para poder observarte, porque si va a haber una reacción alérgica, eso va a ocurrir inmediatamente después de la vacuna. Así que Alfredo nos da una pregunta, si tal vez, ¿dónde pueden ir personas que no son pacientes de Chase Braxton, dónde se pueden ir para vacunarse? Es que son disponibles al M&T Stadium sin cita. Se pueden pasar sin cita. También se puede dar, poner su. Déjame buscar la información. Se puede llamar para una cita o pasar allá al estadio sin cita para vacunarse. sí, depende del condado, o sea, sitios de vacunaciones van a estar disponibles a nivel del estado. Hay sitios de vacunación en masa, que el M&T Stadium es uno. El otro sitio fue el Six Flags Oh, en el sí. condado de Prince George's. Y va a haber también un centro de vacunación en masa que va a abrir en el Mall de Colombia. Creo que empieza al fin de esta semana, que ese también va a ser el del Muy bien. estado, pero en los departamentos de salud del condado que usted vive, ellos son los que están organizando dónde se dan las vacunas. Muchas iglesias se han estado usando, por ejemplo, aquí, yo sé que en la ciudad, en Baltimore City, muchas de las congregaciones de iglesia están siendo utilizadas para poner vacunación. Y aquí yo vivo en Columbia, Maryland, y muchas de las iglesias aquí están también utilizadas para poner las vacunas. Y yo voy a la iglesia de San Juan Bautista, St. John the Baptist, aquí en Colombia. Y ellos han hecho ya tres clínicas de vacunas y este sábado pasado tuvieron una y tenían dosis adicionales. Y entonces, si usted está inscrito en la iglesia, mandaron un mensaje de texto, que así fue que yo pude lograr que la amiga que no se había vacunado todavía, ella vive en Montgomery County, pero ella estaba visitándome y entonces yo le dije, pues mira, aprovecha y inscríbete, porque no creo que te vayan a rechazar porque no vivas en el condado. Y No, es que precisamente a ningún lado se va a nadie, rechazar. nadie, nadie va a rechazar y fue y se logró vacunar. Y donde te ponen esa primera, si te están poniendo una vacuna que necesita la segunda vacuna,
pues ellos ahí mismo le hacen la cita para que regrese cuando se pone la segunda, que para la de Pfizer son 3 semanas y para la de Moderna son 4 semanas. Sí, exacto. Ya. Eso Si me tú fue. puedes ver, tú Oh, puedes ver perdón. los comentarios, las preguntas. Es que me están pasando, Aaron, a nuestro chat que está al lado, pero no parece que nosotros podemos ver el chat general. No sé. Sí, yo creo que no lo podemos ver. Yo no veo nada. No. Okay. Yo lo puedo ver al lado, pero solo estoy comunicando con Aaron, que es Okay. nuestra ayuda técnica. Él me indique que podemos continuar algunos minutos, tal vez a ver si otras personas nos pueden dar Okay. pregunta o quisiera platicar. Últimos temas que queremos hablar. Hemos hablado de cómo funciona la vacuna, por qué se tiene efectos secundarios sobre embarazo, dando pecho. Platicamos un ratito de del iglesia, que sí, sí está recomendado por la iglesia. No, la papa no indiqué que no se puede. Exacto. Sí, ok. Vacúnese. Sí. ¿Cómo Es importante. cómo lo interpreté yo fue que el beneficio a su comunidad es proteger a Exacto. las otras personas, las mujeres embarazadas, todo eso, es mucho más importante tal vez fue por algunos ancianos recercas por Johnson & Johnson, AstraZeneca, que ahora no son disponibles a los Estados Unidos. Exacto. Es más importante el beneficio que da que este anciano. Definitivamente. Es para el bien de la comunidad. Y tenemos que, y queremos recordar que desafortunadamente la comunidad latina ha sido una de las comunidades más afectadas por este virus. Y no es que los latinos seamos más susceptibles al virus. Lo que pasa es que las condiciones, muchas veces los tipos de trabajo que el latino está haciendo son los trabajos esenciales, que se llaman. Y también es bastante común que viven más de una generación en la misma casa. Viven los abuelos, viven los tíos, o a veces hasta hay más de una familia compartiendo la misma casa. O sea que al haber tantas personas juntas, pues la propagación del virus pues se hace más fácil y por eso ha afectado tanto y ha habido mucho, mucho de la comunidad latina que han terminado hospitalizados y muchos que han muerto. O sea, esto es un virus que ha sido devastador. Y llevamos más de un año ya en esta batalla, así que por lo menos ahora estamos viendo la luz al final del túnel. Así Es también que importante saber que las personas que ya han tenido COVID se pueden vacunar. exacto. Y no es recomendado esperar. Yo he querido saber al empezar si tal vez tiene que esperar, pero no. Es que la inmunidad natural que produce la infección no es tan fuerte que lo que produce estas vacunas de ARNm. Es la manera como documenta su cuerpo en respuesta a la vacuna, es más fuerte, dura más tiempo. Pues importante, como hemos visto que se puede reinfectar y tenerla Exacto. otra vez, que no puede decir que no lo puede tener otra vez. Es obvio que sí, Exactamente, sí. Sí, en realidad tristemente. las únicas personas que tienen que esperar 3 meses es las personas que se infectaron y recibieron el tratamiento de los anticuerpos. Okay, muy bien. Esos son los únicos que tienen que esperar los 3 meses porque van a tener en su cuerpo circulando ese tratamiento que le dieron. Pero
Aparte de eso, No aunque tiene, si te dio ya. el COVID, ponte la vacuna tan pronto te puedas inscribir a ponértela. Y como tú mencionaste, en el MNT ya la están dando sin cita, ¿verdad? Que puede Sí, ir la persona aunque no haya hecho cita. Fue hace poco mi esposo para vacunarse. Me indiqué que tienen vacunas para dar a cada hora. Como Sí. cuando ya son abiertos, tiene que usarlas. Es Tienen que por. usarlo, exacto. Ya, pues a cada momento se puede. Si tiene como 15 minutos, pasar al estadio. Exactamente. Es importante que todos nos vacunemos. Esa es mi recomendación. Es una decisión personal y es importante que usted busque que le contesten sus preguntas y sus dudas, pero la recomendación es que vamos a vacunarnos todos para poder acabar con esta pandemia. Es importante que si tiene preguntas, consultar a su cabecera. Estamos aquí para ayudar, para revisar su historia personal, ayudarle a saber si se puede. Todos pueden, sí, todos pueden. Son buenas vacunas. Y la otra cosa que he visto yo con mis pacientes son, ay, efectos de COVID que son muy largos, que pasan por tiempo largo, que duran, que son bien serios. Son tristes, como no tenemos cura para estos problemas, se pueden tener complicaciones también cuando están en buena salud antes. Pues es Exacto. importante, si también tiene dudas sobre la vacuna, saber que los riesgos son bien raros, son pocos, los efectos secundarios de vacunas son de duración corto, los pueden Exacto. soportar. Y son mucho menos que el riesgo que pasa de tener algo severo, algo serio del COVID, o pasarla a una persona de su familia, o persona Exacto. que no pueden tolerar la infección. Pues me alegra tanto de entender cada persona que sí, ya hice. Exacto, Cada sí. día estoy con pacientes que me indican que ya tiene el primero. Qué Pues bueno. me alegra Sí. mucho. Y es porque queremos regresar a una normalidad. Queremos poder regresar a compartir con nuestra familia, con nuestras amistades, sentirnos tranquilos de que los niños van a la escuela, de que regresemos a la normalidad. Sí. ¿No Porque sería ha sido posible? Sí. un año muy, muy difícil, ha sido Muy un difícil. año terrible, terrible. Pero hay un decir, yo soy de Puerto Rico y hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que vamos a acabar con esta pandemia. Espero pronto. Pues, Yo creo que sí. So, podemos regresar. no han habido más preguntas. No me parece, Aaron, no more questions. Parece que también Alfredo fue allá, pero en el chat. Oh, okay. Okay. Pues quisiera, queremos, thank you all. Dar las gracias. Dar las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es mi primera charla, en realidad, pues. Me alegra tanto qué oportunidad de charlar con la doctora Ivette. Gracias por estar aquí con nosotros. Si tiene otras preguntas, estamos disponibles aquí a Chase Brixton. Informaciones a nuestra página web sobre el Facebook. M&T Bank Stadium, a todos lados hay informaciones. Si quiere contactarnos para vacuna, estamos aquí para ayudar. Es abierto para todos ahora.
Última cosa, este sobre los niños, ¿cuándo serían disponibles para los niños, tal vez? So, hasta ahora solamente la vacuna está aprobada para 16 años en adelante, pero sí están haciendo estudios con niños de edad de 12 años en adelante. Y yo me imagino que ya para quizás para el fin del año ya sabremos si entonces esa vacuna se le va a dar la aprobación para que se pueda dar a los niños hasta los 12 años. Y me imagino que las investigaciones van a seguir para ver hasta qué edad puede darse. Pero hasta ahora es 16 años en adelante con la de Pfizer, ¿verdad? Y Moderna es 18 en adelante. Sí, es que confundo un poco, pero me parece que es Pfizer que es 16, 16 Sí, y Pfizer es Moderna 16 y 18. Moderna 18. Y están los dos estudiando lo de 12 más alta. Yo como madre estoy esperando para cuando es disponible para los niños pequeños. Como tengo ansiedad sobre qué pasará a mi bebé, si la tiene ahora, los efectos en edad más alta no entendemos, no sabemos qué va Exacto, a pasar. no No sabemos, así sabemos. mismo, Segundo así yo, mismo. sería mucho más seguro de darle una vacuna que la tiene este virus. Pues espero. Yo, para las personas que van a ver este video, porque ahora mismo estamos en vivo, pero las personas como el video se queda grabado en la página de Facebook, en el muro de Chase Braxton. Si tienen preguntas, las pueden poner en los comentarios. Sí, cierto. Y si Chase Braxton nos hace llegar las preguntas, nosotros podemos contestárselas aún después que haya pasado la transmisión en vivo. Así que de verdad que estoy muy agradecida de que me hayan invitado, siempre a la disposición. Y voy a hacer un plug aquí que no tiene que ver con el COVID, pero la caminata de AIDS Oh, sí, ¿cuándo que pasa? de Chase Braxton, que eso viene pronto, ahora en junio, que se va a hacer Ah, virtual por COVID, sí. pero me imagino que van a estar viendo información en el muro de Chase Braxton, así que participen en la caminata. Es algo muy. Oh, okay, just not play con words. Siempre me disfrutan de Muy hacer bien las en el cosas, está español, bien. así Oh, que muy amable, muy amable. los pacientes son afortunados de que pueden hablar contigo su idioma, Es porque muy amable. eso es muy importante. Gracias a Dios, normalmente no es suficiente. He tenido oportunidad de estudiar. Gracias a Dios. Sirve la mayoría del tiempo. Pues, Qué Aaron, bien. me parece que podemos. I think we can stop now, Aaron. And he's asked us to stay on the.